Estamos ya aquí en este caso, ¿no? Presenciando, viviendo a viva voz también lo que vendría a ser pues las festividades de Paucartambo. No solamente Paucartambo, sino también en Pisac, uno de los distritos también reconocidos a nivel cultural y también pues en el distrito de Huarocondo, ¿no? Una festividad que alberga a muchísimos feligreses, devotos de la Mamacha del Carmen, la Virgen del Carmen, que es patrona inclusive vitalicia, ¿no? De diferentes instituciones, en este caso también Paucartambo. El día de hoy estamos en el distrito de Pisac. El día de hoy se va a realizar aquí en la plaza un concurso de danzas, ¿no? Donde va a albergar también las famosas, pues, las famosas danzas representativas, ¿no? Que se deben bailar y se deben concursar en estas festividades, como son, por ejemplo, pues, el Capac Negro, el Capac Chunchu, el Doctorcito o el famoso Siglia, ¿no? O el Capac Colla, también que es conocidísimo aquí en Cusco, o el Chunchachas, ¿no? También está, pues, el Auca Chileno en representación a la invasión que en algún momento, pues, tuvimos aquí en Perú. También está el Misticanchi, el Sajra, el Huaca Huaca, el Coyache, el Negrillo y entre muchas danzas más que el día de hoy se van a hacer partícipes y van a concursar en la Plaza de Pisa. Además, recordemos que pues esta actividad se lleva en paralelo durante los días 15, 16 y 18 de julio, tanto en Pisa, en Paucartambo y en Huarocondo. Perfecto. Muy bien, Zoraida, rapidísimo, ¿cuáles son los platos típicos que se degustan precisamente en estas festividades? Lo bonito, lo que también nos deleita, en este caso Paucartambo, es la famosa merienda, ¿no? La famosa merienda que se disfruta con el cuy, también tiene la combinación con el olluquito, el arroz, el rocoto relleno y la torrejita, que va acompañado pues de este platito, ¿no? En Paucartambo. Por ejemplo, aquí en Pisac también tenemos lo que vendría a ser pues este platito también estilo merienda Paucartambo, ¿no? Que alberga también el cuycito, el famoso cuy que es representativo de acá de Cusco. En Huarocondo, por ejemplo, también es el lechón. El lechón es representativo de cada distrito tiene un platillo diferente, una forma distinta de poder festejar y poder deleitar, ¿no? A los visitantes y tantos pobladores. Y ojo, nos dicen también que aquí en Pisac el platillo que se presenta en este caso es el famoso chiriuchu, ¿no? Entonces, hay tres platillos distintos, hay tres comidas riquísimas que no se pueden pues dejar de disfrutar en cada distrito, en cada provincia de nuestra región cusqueña. Perfecto, muy bien, Zoraida, muchas gracias y sigue disfrutando de las festividades. Un abrazo, gracias, ¿eh? Gracias.